aclararles una cosita, Sucia. Hay un último minuto de Paloma. ¿Qué pasó? Ay, mi palomita. Que dicen que superó a Mon Laferte como la chilena más... ¡Bravo! En Spotify. Mi palomita. Esa es la última noticia que aparece. Por ejemplo, aquí estoy viendo Radio Bio Bio. Dice Paloma Mami, supera a Mon Laferte y se convierte en la chilena más escuchada en Spotify. Con apenas 2 singles en radio y con unos cuantos videos en redes sociales, la chilena estadounidense Paloma Mami. Tengo que aclararles una cosita, Sucia. Hay un último minuto de Paloma. ¿Qué pasó? Mami, ay, mi palomita. Que dicen que superó a Mon Laferte como la chilena más... ¡Bravo! En Spotify. Mi palomita. Esa es la última noticia que aparece. Por ejemplo, aquí estoy viendo Radio Bio Bio. Dice Paloma Mami, supera a Mon Laferte y se convierte en la chilena más escuchada en Spotify. Con apenas 2 singles en radio y con unos cuantos videos en redes sociales, la chilena estadounidense Paloma Mami sumó un importante hito a su corta carrera. Se convirtió en la cantante local más escuchada en este momento en Spotify. De acuerdo a datos de la compañía, la ex concursante de Rojo superó a Mon Laferte en el número de oyentes de la principal plataforma de streaming de la industria musical. Si la marca establecida por Laferte situaba el récord de más de 3.176 millones de oyentes al mes, me encanta. Paloma Castillo lo extendió a más de 3.248 millones de auditores, cifra poco habitual para el mercado local. Por estos días, la voz de Not Steady fue confirmada para uno de los festivales más importantes de música urbana. ¿Qué es lo que ella hace? Más que trap, hace música urbana. Anunciados para este año, el Urban Trap Fest, cita que reunirá el próximo 1 de junio en el Teatro Caupolicán en la Argentina, Cazú y a los locales CAC, Drefquila y Gianluca. Me encanta. ¿Qué les pasa? Es que, ¿sabes qué, Ale? A mí me pasa, yo siempre he sido como un poco crítica con el reggaetón y encuentro que el trap y toda esta música urbana es una diferenciación de lo que es el reggaetón, porque también es un poquito más elevado musicalmente hablando, es menos monótono, tiene un poquito más de armonía. Yo siento que el trap y toda la música urbana que está saliendo hoy en día, que bueno, yo me entero porque mi hijo está todo el día bombardeándome con estas cosas, entonces ya te que salga, yo ya me las conozco. Me encanta, porque el reggaetón me parecía un poquito básico en su estructura, en su lenguaje, y esto por último tiene como una vuelta de tuerca un poco más elevada. Tiene un poquito más de ritmo, más elaboración. He escuchado a Paloma Mami hablar también sobre el estilo de música que ella le gusta y quiere hacer. Y como alguien lo decía ahí, creo que la misma... la Colorina, la actriz. La Begoña Basauri lo decía. Ella vive su discurso. Y ella tiene un discurso además muy claro que va en contra de poner a la mujer como un objeto y las palabras feas también. Utilizar palabras que puedan ir en contra de la mujer y sacó, por ejemplo, como palabras como bitch, por ejemplo, que no se lo puede decir como de broma a una amiga. Sí, claro. Ella la sacó de sus canciones para no poner más ese tipo de letras en la música urbana. Me parece muy interesante. Le mando saludos a todos. Lo único que quería decir, ¿cómo? Que hablé con la Lore, ¿ya? Porque queríamos que viniera la semana pasada, no puede por contratos, pero le mando saludos a todos, sobre todo a su fanática personal. Claudia Smith. Sí. Muy bien.